Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueleando con vos. Estamos viendo algunas imágenes y algunos de nuestros televidentes juiciosos que han estado con nosotros toda la semana y desde el viernes anterior saben de pronto dónde estamos. Estamos transmitiendo desde Plaza Mayor, desde el Pabellón Blanco. ¿De qué estamos hablando? También muchos lo saben. De Expo Finca 2019, Relatos del Campo. Esas historias que vamos a contar, ¿por medio de qué? De lo que vemos aquí en Plaza Mayor, nuestros animales, nuestras plantas, nuestros ganaderos, el sector agropecuario que mueve tanto en nuestro querido departamento en Antioquia. Vamos a hablar entonces de eso, de nuestras tradiciones y de lo que está pasando en Plaza Mayor. Plaza Mayor, Expo Finca comenzó ayer, jueves 21 de marzo, y estará hasta el 25 de marzo. Entonces, esperamos que cojan su cafecito, que se sienten bien contentos, porque esto va a ser un parihueleando de ciudad, muy tranquilo y delicioso para antojarlos a ustedes, para que se vengan acá a Expo Finca. Y lo más fácil, venirse en metro hasta la estación Exposiciones. Andrés Felipe, buenas tardes, parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, y parihueleando con cada uno de ustedes que nos van acompañando hoy. Natalia, qué rico estar en la casa, pero también qué rico salir de vez en cuando, que nos saquen a pasear, que sobre todo nos están trayendo a un lugar que no es un escenario de las ciudades, sino la representación del arraigo de los paisas. Qué rico retomar esas raíces, ese olor a las fincas, el olor a pueblo, los animales, que nos recuerdan tantas historias bonitas, no solamente de nosotros, sino de nuestros antepasados. Por eso les recordamos que Medellín es ciudad y campo a la vez, y aunque ese no es el eslogan de Expo Finca, sino, como lo dijo Natalia, Relatos del Campo, pues sí nos debe quedar esa idea, sobre todo a las nuevas generaciones, que de pronto vamos perdiendo el sentido de nuestra ciudad. Hace 8 días, cuando estábamos haciendo el programa de expectativa de Expo Finca 2019, también contábamos que casi el 80% de nuestra ciudad está ubicado en la zona rural, y nosotros nos perdemos de todo eso, de saber exactamente cómo son nuestros corregimientos, cómo es que están conformadas nuestras veredas, bueno, tantas cosas que nosotros podemos disfrutar cuando venimos a Expo Finca, una historia de más de 30 años de la celebración de este evento de ciudad. Y lo que pasa es que en este evento han cambiado muchísimas cosas y para este año hay mucha innovación, y eso es lo que vamos a tratar. Entonces yo ya voy a llamar al invitado. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Rodríguez. Él es el director técnico de Expo Finca. Tenemos que contar además que Expo Finca es una alianza entre Plaza Mayor y Comunicaciones Efectivas, y que una de las innovaciones de este año es entonces el trabajo que tiene también la Universidad Pontificia Bolivariana con las charlas académicas. Luis, muy buenas tardes otra vez, bienvenido otra vez a Parihueleando con vos de nuevo. Feliz parihueleando, ya aprendió a parihuelear, ¿cierto? Ya, listo. Ah, bueno. Ya ves del equipo, pues de aquí no me sacan. Eso, bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí, señor, y a usted le vamos a recordar también que vamos a estar frente a los televidentes, no solamente por las cámaras, sino porque les podemos responder a sus llamadas. 268-6033, como todas las tardes, parihueleen con nosotros. Y ojo, pues, porque hay mucha información para que disfruten de todo este evento que inició ayer y va hasta el día lunes. Y que queremos saber los relatos del campo, esas historias maravillosas que nuestros televidentes tienen y que las queremos escuchar, porque queremos volver a eso, a esos relatos de nuestros televidentes y de nuestros ciudadanos. Como usted dice, nos ven de tantos corregimientos, entonces los esperamos aquí en nuestro programa. Sí, señora, me parece muy bien la recomendación, porque hay que escuchar a los televidentes con sus historias, sus relatos de campo. Bueno, Natalia, ¿y qué tal si arrancamos para esas personas que no pudieron ver el programa hace una semana, definiendo hoy sí más cortico Luis, además porque muy buen conversador, ya sabemos que parihuelea de lo lindo. Es que aquí entonces, se parihuelea muy bueno. Ah, bueno, paso bueno por lo que veo. Sí. A recordarles a las personas un poquito, hacer contexto de Expo Finca, de esos 30 años muy rápidamente, ¿qué representan para el arraigo de los medellinenses hablar de la tierra, hablar del campo y sobre todo traerlo aquí, al centro de la ciudad? 30 años o 30 exposiciones que se han hecho de Expo Finca ya es un patrimonio nuestro, ya no es un programita ahí para ir cada año, ya es patrimonio nuestro, patrimonio cultural. Y se quiso hacer un resurgimiento importante donde le diéramos mucha importancia a que la gente esté
interviniendo con los animales directamente. Y eso, en eso es lo que hemos ido avanzando. Entonces este año le metimos, obviamente tiene tecnología, tiene, ahí vemos los drones, ya estamos montados en otro tema, mucha, ¿cómo se dice eso? Mucha academia, que antes no se usaba casi la academia en los eventos, no. Quisimos acompañar que todo el que trajera alguna innovación o un producto, el que fuera, tuviera el chance de explicarlo en academia. Hicimos una alianza con la Bolivariana muy importante y con Cianco también, con el Politécnico. Y fuera de eso, hombre, yo vendo cercas eléctricas. Ah, venga, tiene una hora todos los días y venga y enseñe a hacer las cercas eléctricas. Entonces, así con todo, con los perros, con las ovejas, con el ganado, con los caballos, con todo tratamos de hacer espectáculo y al mismo tiempo que sea algo que la gente pueda aprender y pueda, ¿cómo se dice?, hacerlo con ellos mismos, con los animales. Que sea interactivo. Interactivo, interactuar con los animales. Vemos que, por ejemplo, lo de los perros, lo de las mascotas, lo estamos haciendo es con las mascotas que vienen aquí. No traigan los perros educados, no. Las mascotas que vienen aquí, con eso se hacen los espectáculos caninos. Entonces es la idea de este año. Bueno, les voy contando, como estamos hablando de actividades académicas, tres actividades para mañana. Por ejemplo, tenemos la asamblea de ASOBIC Master de Colombia a las 9 de la mañana. De 9 a 10 también estará el Criadero Santa Lucía con conferencia de frisones. Y de 10 a 12 y media el Clinic Show de frisones en el pabellón amarillo. Entonces, rápidamente, tres conferencias, pero usted puede remitirse a la página de Expo Finca 2019 si se quiere programar para mañana. Además, les contamos que la boleta cuesta 20 mil pesos el día. Sí, señor. Muchas personas dicen, ¿cómo se traen los animalitos para la ciudad? Ellos sufren mucho, pero usted nos estaba contando ahorita que han tenido un gran respaldo de bienestar, del medio ambiente, del área metropolitana, de Corantioquia, del municipio de Medellín y de bienestar animal. Entonces, ¿qué podemos decir a las personas que de pronto dicen, ay, el maltrato animal, tenemos que tener cuidado con nuestros animales? No, ya eso, esta es prueba superada, como decimos, o sea, hay un filtro. El filtro primero es que se le manda un reglamento al ganadero o al caballista o al que trae las ovejas y todo, es que Expo Finca no recibe un animal ni arisco, ni bravo, ni en mal estado, ni con parásitos o garrapatas, ni con el pelo feo, nada de eso que demuestre que el animal ha sido maltratado, sino que uno, así de, ya los que tenemos cierta experiencia, decimos, ese animal está en su mejor momento. Eso está escrito y se le entrega a cada participante, eso ya es el primer paso. Luego viene el ICA, es otro filtro. Todo animal tiene que traer todos sus exámenes de que está libre de toda enfermedad transmisible, que sea de las de endémicas nacionales o las que sean específicas de cada especie. Después viene otro. El ICA exige que además vengan con un informe veterinario de que el animal está en buen estado. Y ya cuando entran aquí, Expo Finca, la responsabilidad es, vamos a darles un sitio donde el animal esté cómodo. Obviamente va a estar amarrado, no va a poder andar por todas partes porque hay animales muy grandes, los más pequeñitos sí. Pero nosotros lo que hacemos es una buena cama, un buen aseo. Estamos pagando plata al que encuentre un mosco para que hagan el control de la mosca que estamos haciendo. Antes de empezar, desinfectamos todo el piso. Todo el área donde hay animales fue desinfectada minuciosamente. Entonces todo esto es para asegurar que el animal va a estar confortablemente y que no lo vamos a torturar. Todo animal sale a pista y sale por las buenas, usted no ve juetazos, no ven gritos. Los que montan los caballos aquí, ustedes ven la elegancia de esa gente y es una delicadeza y una cosa espectacular. Si se van a ver las ovejas, es lo más hermoso del mundo. Ayer bajamos aquí en la entrada, en esta puerta, 35 ovejas. Para llevarlas hasta allá, nada, amarran dos machos, los llevan cabresteados y todas las otras detrás, lo más hermoso del mundo. Pero eso es hermoso, es un espectáculo. Lástima que no lo podamos ver todos los días. Pero son animales muy, muy educados, muy manejados. Y mire, vienen aquí los de bienestar animal y maltrato animal. El ICA en la resolución, y también va escrito en letra importante ahí, ojo con el maltrato animal, los animales que estén estresados o con problemas deben salir. Ayer o esta mañana creo amaneció un animal con un estado febril, un poquito de fiebre, hasta en la clínica, ahí mismo un camión y se lo llevaron, ¿cierto? O sea, estamos muy pendientes y con mucho control. 268-6033, 268-6033. Dejen la timidez, marquen esa línea telefónica y aprovechen para preguntar todo lo que quieran sobre Expo Finca 2019. Luis, resaltando también todo este tema del medio ambiente, el cuidado de los animales,
pues bueno, ya ha sido muy explícito sobre todo lo que se ha trabajado precisamente, que esta es la primera vez que se hace una visita, un recorrido, porque usted lo estuvo acompañando por cada uno de los rincones de Expo Finca 2019. Pero también si recorremos cada uno de esos rincones, encontramos algo bien curioso, y es que cada vez más hay una participación de con los mismos expositores, con esa preocupación por que sus productos, servicios o lo que estén promocionando estén en concordancia con el cuidado del medio ambiente. Eso es algo bien curioso que se está encontrando también cada vez que va evolucionando Expo Finca. En esta versión 2019 predomina mucho. Es una tendencia mundial. Y si no le paramos bola al medio ambiente, nos quedamos sin él, ¿cierto? Como dicen por allá, nos comimos medio. El otro medio ambiente que nos queda, hay que seguirlo cuidando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay control en los productos que se venden. Todos tienen que tener INVIMA y registro ICA. Y esos registros son lo que nos asegura que esos productos no van a ser dañinos para el medio ambiente y que están autorizados y que pasaron todos los filtros. Vemos lo que decía al principio de los drones, ya muestran la agricultura de precisión donde no va a pasar una avioneta regando veneno por toda parte, sino un aparatico chiquito a una altura media fumigando lo que tiene que fumigar, o sea, menos uso de tóxicos. Aquí hay también stands que promocionan los compostajes, eso lo hablamos la vez pasada, entonces aprender a compostar las propias basuras, sea en la finca, sea en la casa, sea en el apartamento. ¿Y el compostaje qué es? Es una forma de volver las basuras orgánicas, volver las tierras, para las materas, para lo que queramos hacer. Todo va encaminado hacia ese lado, a ser el apartamento verde, el apartamento donde producimos lechugas o qué sé yo, aromáticas. Porque la idea es esa, la idea es que lo que hacemos nosotros es estar atacando el medio ambiente, sacándole y no le devolvemos nada. Y mandando la basura todo para empresas varias desesperadas ya con rellenos sanitarios que no saben qué hacer con ellas. Si las procesáramos en la casa, hacíamos una economía a la marcha para el medio ambiente. Bueno, televidente, nuestra línea telefónica 268-6033, también nos pueden hablar de este tema, si están haciendo compostajes o abono en la casa, pues nos enseñan, porque nosotros tenemos tanto que aprender de ustedes, 268-6033. Luis, ahorita nos lo encontramos, recuérdame cuál es el pabellón donde están haciendo los shows y usted está encargado de todos estos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Juzgamiento de qué? ¿Qué es lo que vamos a ver allá? Hay dos básicos que donde siempre hay shows, pero el central es el pabellón amarillo, que es el más grande. Ahí tenemos una pista de unos casi 400 metros cuadrados, donde permanentemente hay exhibiciones de ganado y de caballos. Tenemos como gran espectáculo los caballos, porque traemos unos caballos de Bogotá muy escasos aquí, en Antioquia, que son los caballos frisones y los gypsies. Los caballos de origen holandés, unos y los... Los gitanos que llaman, los gypsies, que ahorita sí. Vamos a hablar de ellos aquí en Parigoleano. Sí, exactamente. Y esos son, allá están en este momento, eso es una cuadra del otro mundo. Pues el que lo perdió, lo ve el año entrante, tranquilo, no me preocupen. Viene, y los frisones igualmente, y viene un show bonito, que vienen los carabineros de Bogotá con los frisones de ellos también. Aquí los vamos a tener. Allá tenemos también el caballo lusitano o el caballo portugués, haciendo su carrusel. Tenemos también los caballos criollos colombianos, con el espectáculo muy lindo que es la chalanería, que es el arte de manejar el caballo con niños. Entonces también, y con ganado tenemos una variedad muy grande de espectáculos abajo. Bueno, se van a quedar ustedes antojados de ver entonces Expo Finca 2019, Relatos del Campo, y vamos a ver entonces, vamos a aprender qué son los caballos frisones y los gitanos o los gypsies. Vamos a seguir contando qué es lo que está pasando aquí en Plaza Mayor. Estamos transmitiendo Parihueleando con vos. Estamos en Telemedellín siempre con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos Parihueleando con vos. Hoy parihueleamos desde Plaza Mayor. Sí, señores, estamos en Expo Finca 2019 y ustedes también pueden estar aquí. Si de pronto no les da tiempo, no tienen la posibilidad física de asistir, pues nos acompañan, nos marcan, conversan con nosotros, nos cuentan por qué Medellín es ciudad y campo a la vez, y sobre todo nos van a contar esos relatos del campo. Línea 268-6033, 268-6033.
En esta primera parte del programa nos acompaña Luis Rodríguez, él es técnico de Expo Finca y también que conoce toda esa trayectoria precisamente de más de 30 años cuando se realizan esas versiones aquí de este evento, que no solamente es un evento de ciudades, sino del arraigo de los antioqueños, como él dice, ya es patrimonio de nuestra ciudad. Pero parte de ese patrimonio es posible precisamente porque las actividades no solo se centran en los animales, sino en algunas de las muestras que hay, por ejemplo, en la cultura gastronómica. Si ustedes alcanzaran a sentir ese olorcito que nosotros tenemos aquí, Natalia, desde el lugar donde tenemos, desde nuestro set, se venían antojadísimos a disfrutar de todas esas delicias. Hablemos de eso. Uno ve maticas, uno ve que le explican sobre el cuidado de esas mismas maticas, de otras cosas que son muy particulares en las fincas, en las zonas rurales de Medellín, de la misma comida. Entonces eso también es importante de resaltar aquí, de la tradición paisa en Expo Finca 2019. Claro, y si lo vemos aquí detrás, pues lo que estabas diciendo hace un momentico, el olorcito como a melado, yo no sé, más bueno. Están todos los procesadores. De la alcaldía también. De la alcaldía, sí, todos los mercados de la alcaldía, pero ya, como digamos, no el mercadito, sino ya los procesadores, ya los que van en el segundo punto que ya tienen marca. Y ahí consigue uno lo que uno quiera de comida típica nuestra, pues de todos los que son dulces y que la arepa con queso y yo la no sé cuál. La oblea, todas esas cosas. El melado se está oliendo, sí. Buñuelito, arepa de chocolo, mejor dicho. Entonces ahí está todo eso. Pero si se va para afuera también encuentra toda la gastronomía, pues de todo lo que quiera, de carnes, de platos típicos, hasta hamburguesas, de todo. Afuera hay un surtido muy bueno en la zona dura. Y permanentemente hay espectáculo. En este momento estamos yendo a como trovadores o algo así. Entonces esto está trayendo gente todo el día. Hay para todos los gustos, como he dicho yo siempre. No hay disculpa para no venir a este parche, porque es muy bueno. Nos contaron el viernes que hoy a las 8 de la noche van a estar las Hermanitas Calle y entonces esperan que esto esté a reventar. Y a los que les gustan las Hermanitas Calle también se pueden venir, claro, a Expo Finca a ver este show. Vamos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Nos vamos para Campo Valdés. Margarita Liscano, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Margarita, no te escucho. ¿Será que tienes el televisor muy duro? Aló, aló. Margarita, vamos a seguir entonces aquí conversando y vamos a esperar a ver si entra tu voz. Bueno, dejémoslo ahí. Ahorita estábamos conversando. Yo he tratado de hacer el compostaje. Antes en el jardín me quedó muy difícil y no funcionaba, me venían las chuchas, lo dejé de hacer. Y ahorita que estoy en un apartamento, lo he tratado de hacer en una matera, pero me llegan muchos mosquitos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer un buen compostaje? Algo no está marchando bien ahí, para no decir que está mal hecho, ¿cierto? Porque el compostaje tiene una gran ventaja y es que te va a descomponer todo sin que se pudra, sino que es una descomposición. Al ir haciendo la descomposición de lo que es el orgánico, se va convirtiendo en tierra. De hecho, cuando uno empieza a compostar, lo primero que hay que hacer es picar muy chiquito todo, en pedacitos muy pequeñitos para que haya buena presión y no vaya a haber gases de aire, burbujas de aire. Sino es aeróbico al principio y después se vuelve anaeróbico todo el tiempo. Eso se calienta mucho y eso evita que haya cualquier parásito. Bueno, vamos a hacer otra vez el intento. Otra vez tenemos aquí, ya muy pendiente, la llamada desde Campo Valdés de Margarita Liscano. Margarita, muy buenas tardes. Nos está llamando por la línea 268-6033. Ustedes también anímense como Margarita. Margarita Pariboleando con vos, buenas tardes. Muy buen. Hola, Margarita, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está usted? ¿Ya me oye? Perfectamente. Sí, señora, pregunte, cuéntenos ese relato precisamente de campo que nos quiere compartir en Pariboleando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Estoy muy... ¿Sí me oye ya? Sí, tranquila, tranquila. No se preocupe que le estamos estoy oyendo muy animada bien. Por todas las cosas que está presentando. Yo tengo un familiar que trabaja allá. Cuente, a ver, ¿dónde? Nos entregó unas boletas para el sábado, para el lunes. Y hace favor me dice si puedo ir el sábado con los niños. A ver, espere un momentico para poderle entender bien. Le entregó unas boletas para el lunes y usted quiere saber si puede venir más bien mañana y no el lunes, ¿es la idea? ¿Pero dónde trabaja su familiar? ¿En Expo Finca?
¿Quién le regaló las boletas? Bueno, doña Margarita, entonces vamos a ver si eso se puede lograr aquí. Eso depende. Las boletas de cortesía no tienen para todos los días. Para el sábado yo sé que hay boletas de cortesía y vienen marcadas con el día, en que se deben usar. Si no se usan ese día, se pierden. Ahora, como usted tiene cierta rosca ahí, de pronto devolver las boletas si las cambian para el lunes, ¿cierto? Pero si está marcada sábado, es para el sábado. Doña Margarita, entonces vea, por seguridad, más bien, no vaya a perder la vendida. Asegúrese primero que su familiar se las pueda cambiar. Si se las puede cambiar, entonces que le garantice que serían para el día de mañana. Y si no, más bien vengas el lunes, para el día que las tiene, para que disfrute, que de verdad vale la pena. Un abrazo otra vez muy fuerte para usted, doña Margarita. Hablábamos entonces ahorita de dos tipos de caballos que tienen como todas las expectativas en este Expo Finca 2019, Relatos del Campo. Y hablábamos de los frisones y de los gypsy, ¿cierto? Sí, gypsy Banner, los gitanos. Explíquenos un poquito de la historia de estos dos caballos. Estos son caballos de esos que llamamos de sangre fría, europeos muy grandes, y que se utilizaron toda la vida para trabajo pesado, para arrastrar carrozas, para cargar mucho peso, para jalar, para arar. Y con el tiempo los fueron, con mejora genética, los fueron como, digamos, estilizando un poquito más, hasta que los empezaron a usar como para paseo. Y entonces la parte de jalar, montan en unos carritos muy bonitos para salir a pasear. Aquí los tenemos y aquí vamos a hacer el show con ellos, y ayer estuvieron. Ese es una de las cosas. Y lo otro es que ya los usan para cabalgatas, para paseos. Eso lo fueron estilizando con el tiempo. Es un caballo demasiado elegante. Fuera de eso, hay que ver cómo se visten los jinetes de esos caballos. Esos son de sombrero de copa, de frac. Es muy bonito el show. Yo creo que es el que se lo pierda. Bueno, lo ve el año entrante, como digo yo, pero de todas maneras, ellos creo que van a hacer un despliegue técnico aquí, porque trajeron 3 o 4 jueces de Estados Unidos y uno de Holanda para los juzgamientos de esos caballos. Y hay una prueba muy bonita de ellos, que es que son sueltos y los arrean para que corran y brinquen, y eso lo califican. Eso es muy interesante, se llama Liberty. Les tengo sorpresa a ustedes y a los televidentes, señorita Natalia y don Luis. Pues efectivamente, ustedes están haciendo un abrebocas, porque ahorita esas asociaciones precisamente nos van a contar un poquito más sobre estos caballos, para que ustedes y nosotros aprendamos mucho. Y también para aprender, pues queremos ser reiterativos en toda esa programación académica que se da. Vamos a adelantarles un poquito del día sábado. Natalia nos contó las 3 primeras actividades. Yo quiero complementarles algo más que tienen. Natalia terminó con lo que había a las 10 de la mañana. Retomemos, sábado 23, 12 y 30 del día, en la gran exhibición del caballo criollo colombiano y chalanería, a la 1 y 30 de la tarde. Esto será en el pabellón amarillo, en la pista completa. Luego, a la 1 y 30 de la tarde, en el pabellón amarillo también, pero en la pista occidente, será la segunda exposición Expo Novillas Jersey de Antioquia, o Jersey de Antioquia. Y a la 1 y 30 de la tarde, también en el pabellón amarillo, pero en la pista oriente, el juzgamiento de la hembra cimental. Seguimos hablando de caballos, pero yo insisto con el otro tema, las maticas, todas estas cosas que hemos dicho que son el arraigo de la tierra. ¿Hay de pronto personajes o algunas otras actividades que sean como curiosidades que nos evoquen las fincas, esas historias que tenemos por allá en nuestros corregimientos? Es que aquí hay de todo, ¿cierto? En la parte del pabellón blanco es donde más vemos, por ejemplo, finca sin jardín no existe. Entonces hay un super stand donde tienen todo lo de jardinería, que no, eso no lo podemos perder, porque eso viene desde los abuelos, que las flores, que las palmeras, que todo esto que tenemos de jardín interior, que es muy bonito, y de jardín exterior. Eso siempre lo vamos a tener, y si ustedes entran en Expo Finca lo ven adornado por todas partes. También tenemos una muestra que siempre lo hemos tenido, que el pato, que la gallina, que las perdices, que los gansos, hasta pavos reales, aquí hay de todo. Entonces todo eso son cosas que, hombre, a todos nos gusta. Al que le gusta la finca, le gustan los animales. Es una hermosura solamente incluso venir y encontrar la entrada, que es como una finquita con una chiva llena de flores, y se encuentra uno con un caballo muy hermoso, que es el caballo Hércules, lo habíamos hablado un poco, y es el caballo de Maluma, con más de 40.000 seguidores en las redes sociales. Bueno, y en este momento estamos viendo imágenes de sombreros, hemos también visto imágenes de otro tipo de artesanos con mochilas.
y otros stands que nos están mostrando el trabajo que está alrededor de las fincas. Yo ahorita le voy a preguntar entonces por esa experiencia comercial, pero en un momentico, porque como siempre, la llamada es primero. Y tenemos una llamada desde la América, de Lola Londoño. Lola, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Hola, Lola. ¿Cómo estás? ¿Será bien usted? Muy bien, muchas gracias. Felices aquí en Expo Finca. Si viera la música como está de rica y la comida, delicioso todo. Adelante, Lola. A ver, mañana puedo ir. Si tú puedes ir mañana. Lola, si estás preguntando por las boletas, durante toda la semana entregamos boletas. Entonces ya hoy no vamos a entregar boletas, pero si quieres preguntarnos algo sobre Expo Finca, pues aquí está nuestro invitado para que te responda. Si mañana, señorita, enseñan a sembrar. Sí, no te estamos escuchando muy bien, Lola. Mira lo que vamos a hacer. Por favor, en el máster te van a ayudar con la pregunta y ya no la dicen y nosotros ya se la pasamos a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Lola, por parihuelear con nosotros. Entonces, mientras nos van contando qué es lo que va a decir Lola, volvemos a la pregunta que le estaba haciendo. Está la feria comercial. ¿De qué se trata este año? No, y hablábamos de lo típico, ¿cierto? Están los stands donde venden el sombrero y el poncho. Eso no nos puede faltar a nosotros, ¿cierto? Y hay una muestra extraordinaria. Que más que uno, la cabalgata requiere sombrero y poncho, las sillas de montar, las cosas de cuero que se usan en caballos, los arneses, de todo eso tenemos aquí, obviamente, porque eso es parte importante de nuestro arraigo con el caballo de toda la vida. Entonces tenemos unos buenos stands donde hay también toda la indumentaria de nosotros, los paisas y de las fincas. Ya sabemos qué es lo que nos estaba queriendo decir Lola. Lola, desde la América, muchas gracias por tu pregunta. Nos estabas entonces diciendo que si mañana hay cursos, todo sobre las plantas, todo sobre la agronomía, si mañana sábado van a tener cursos, entonces para que ya venga a Expo Finca en Plaza Mayor. Veas, sábado, domingo y lunes sigue la agenda académica y todos los días hay sobre esos temas de compostaje, de jardinería, de agricultura y de todo. Yo le aconsejo también de todas maneras en www.expofinca.com.co que se meta ahí y busque la programación diaria, tanto la académica como la de los eventos. Eso está todo ahí en la página. Por aquí de memoria a mí se me dispara y se me enreda con tanta... Hay tanta cosa que se me pierde. Y ahí consulta usted a ver cuál de los 3 días que quedan es el que más le gusta para venir a conferencias. Y ya vamos finalizando con ustedes esa participación en Parihueleando, además agradeciéndole mucho porque qué tan rico esa parihuelea con usted. Usted fue conversador, se lo dijimos hace 8 días, hoy nos faltó el cafecito, para la próxima la tenemos. Pero entonces, para que vamos resumiendo, la proyección que tienen para el fin de semana, ¿qué esperan ustedes que se dé en este evento precisamente aquí en Plaza Mayor para que los televidentes se programen, se agenden y puedan disfrutar de este espectáculo maravilloso, pero sobre todo de la tradición paisa que se vive aquí? Así, con mucha fuerza. Nosotros, con referencia a lo que teníamos el año pasado, a lo que tenemos en este momento, es otra Expo Finca, es otra. Habiendo sido un esfuerzo muy grande el del año pasado, el de este año está cuadriplicado, quintuplicado en eventos y en lo que son la parte animal, que es lo que más le gusta a la gente. O sea que nosotros creemos que lo que es este hoy, que ya estamos viendo el flujo de gente tan grande, sábado, domingo y lunes, la vamos a sacar del estadio. Esto se va a llenar de gente y, como les digo, no hay disculpa para no venir a este parche y todo lo que quieran para ver. Luis Rodríguez, director técnico de Expo Finca 2019, El Relato del Campo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes se quedan ahí bien, bien juiciositos, bien quietecitos, tomando tinto, aguapanelita, lo que quieran, porque nosotros los vamos a seguir antojando de Expo Finca 2019. Ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos.
seguimos parihueleando con vos. Nosotros antojadísimos de antojarlos a ustedes y que disfruten de Expo Finca 2019. Natalia, yo no sé, pero estas saliditas definitivamente refrescan mucho. Imagínense ustedes también llegando aquí a disfrutar de todo este ambiente lleno de tradición, de arraigo por lo nuestro, de los animales que tanto queremos y tanto estamos cuidando, no solamente en nuestros hogares, sino aquí en Expo Finca. Porque quiero hacer esa claridad. Las nuevas generaciones cada vez más se preocupan, lo que decimos, los millennials. No, es que a mí no me gustan ciertas actividades porque de pronto hay maltrato animal. En el segmento anterior dejamos la claridad de cómo la institucionalidad está cubriendo, cobijando precisamente el bienestar animal de todos esos animalitos, valga la redundancia, que están en Expo Finca 2019. A ustedes los invitamos entonces a que participen. 268-6033, 268-6033, para que nos cuenten precisamente esos relatos de campo. Y adicional a eso, pues Natalia ahora hizo muy bien la tarea con Luis, porque estábamos haciendo como el abrebocas, también antojando a todos esos televidentes para hablar de caballos, una gremiación, frisones. Los caballos frisones y los otros, ¿qué son? Los gitanos o los gypsy vanes. Exactamente, sí, Natalia, sí, porque yo, gypsy, gitanos, ¿qué será eso? ¿Cómo que caballos gitanos? Eso lo vamos a entender en este momento con la siguiente invitada. Ella es expositora Olga Durán, directora general de la Agremiación de Caballos Frisones de Colombia y de la Agremiación de Caballos Gypsy Banner. Bienvenida a Parihueleando con Vos. Usted además es rejoneadora y yo quiero aprovechar para preguntarle, ¿cómo así? ¿Qué es ser rejoneador para los televidentes de Parihueleando con Vos? Y además su maestro, para las personas que conocen un poquito de este tema, fue Dairo Chica. Entonces ella está muy feliz de estar aquí en Medellín en Expo Finca 2019, Relatos del Campo. Adelante, Olga, bienvenida. Hola, Natalia, tan bonito, muchas gracias. Y a ti, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en mi segunda casa, Medellín, porque realmente aquí fue donde me hice como aficionada a los caballos. Fui alumna de Dairo Chica, me siento orgullosa. Aparte, quiero muchísimo a María Teresa y a Sarita, que son parte de mi vida. Y bueno, y hoy en día ya el rejoneo no lo hago, porque soy mamá. Entonces, es un deporte, por decirlo así, o es un arte, perdón, que requiere de mucho entrenamiento, aparte es arriesgado y yo tengo mi familia, que la cual tengo que cuidar, ¿no? Entonces me dediqué hoy en día a la crianza de caballos frisones y gypsy banner, y hoy en día formamos una gremiación muy bonita que son varias familias a nivel nacional, donde tenemos criaderos de estas razas en diferentes lugares del país. Entonces comencemos con los frisones, a ver, ¿de dónde vienen y en qué parte de Colombia están estas familias que están entonces trabajando con estos hermosos caballos? Ok, los frisones son originarios de Holanda. Hay algo muy bonito de ellos que se caracterizan, es por el color negro, que es un color muy apetecido. Se caracterizan también físicamente porque son animales con crines abundantes y los pelos que tienen en las patas se llaman plumas. Es algo muy chistoso porque a un caballo le dicen a los pelos de las patas plumas. La gente piensa que es la gallina o todo lo que tiene que ver relacionado con las aves. Estos animales en Colombia llevan alrededor de 17 años. Fui la pionera de traerlos. Me enamoré de ellos por medio de una persona que me enseñó mucho, que era una holandesa mexicana. Y hoy en día pues ya tenemos una gremiación muy bonita, de la cual ya se vienen haciendo varios juzgamientos en el país, y tenemos diferentes familias que están ubicadas, como decía anteriormente, en diferentes lados de Colombia, como aquí en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Tuluá, Florencia, por ejemplo. Hay gente que viene de Florencia, lejísimos. Y esto es una pasión que tratamos de cuidarla. Incluso esta mañana tuvimos por primera vez Colombia, me tomé la oportunidad de invitar a 5 países, a sus 5 presidentes, con el fin de proteger esta raza también y cómo sacar adelante, para que incluso la Policía Nacional de Colombia, que es Carabineros de Mansilla, que es un criadero también de frisones, se vincule con nosotros. La verdad fue muy bonito porque fue algo que somos los pioneros, los colombianos nos encanta atender a la gente, somos acogedores, nos fascina hacer eventos. Y hoy decía eso la jueza de Estados Unidos, que qué bonito que Colombia tomó la prioridad en que se unieran diferentes países de Latinoamérica para sacar adelante las razas.
Para los que no han visto de pronto los frisones y vemos entonces la Feria de las Flores, los frisones salen con los carabineros en el espectáculo del 7 de agosto. Sí, qué buena esa referencia, porque apenas estamos aprendiendo muchos de los televidentes sobre esos animales. Pero entonces les voy a pedir un favor, damas, como dicen por ahí jugando, tapo, un minutico y ya retomamos con los frisones, porque nuestro interés es que ustedes también participen y se integren a Parihueleando con Vos. 268-6033, 268-6033. Les hago aquí la recomendación que nos llamen, porque no siempre tienen que pasar sus llamadas al aire. ¿Quieren saber alguna cosa? Pues hacen como una televidente que nos llamó hace un minutico para hacernos la consulta, pero no quiso salir al aire. En todo caso, le damos la información. Esa televidente quería saber sobre los precios de la boletería. Entonces, aquí tenemos respuesta. La venta de la boletería se da aquí y hay un pasaporte válido para los 5 días. Recuerden que inició ayer y va hasta el lunes Expo Finca. Y ese pasaporte tiene un costo de 41 mil pesos. Y la boletería general es válida para ingresar para un día y tiene el valor de 16 mil pesos. Entonces, ya saben, aquí la pueden conseguir. Y reiteramos, si quieren preguntar, 268-6033. Olga, retomando nuevamente entonces esta información sobre los frisones, la semana pasada también tuvimos la oportunidad de hablar de algunas de estas razas de caballos y nos hablaban de las bondades, que hay algunas razas pues que obviamente mejoran la calidad de las razas con las que se encuentran de pronto en las fincas. Entonces no tienen que estar todos estos animales juntos, sino que muchas veces los llevan para que sea un proceso de convivencia, para mejorar la raza de otros animales. Muchas personas no sabemos de esto. Eso también sucede con el caso de los frisones. ¿Cuáles son sus características físicas, sus características también de comportamiento, que ayudan precisamente a destacarlos para que los llevemos a las fincas en todo el país? Bueno, el caballo frisón, una de las características de él en cuanto a su temperamento es que es muy noble, es muy dócil, aprende inmensamente rápido. Es un caballo con una capacidad de inteligencia grandísima y ha servido hoy en día para que muchos animales de otras razas, como tú decías ahorita, tengan la oportunidad de cruzar el caballo puro frisón, por ejemplo, con caballos criollos, con caballos andaluces, con caballos árabes. ¿Por qué? Porque el tema del tener el mestizaje o el cruzar el puro con otra raza pura, ese híbrido o ese mestizo puede salir interesante. Salen cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay una raza que se llama Borlander, que el Borlander es el frisón con el español o el frisón con el andaluz. Y es uno de los animales que hoy en día gustan mucho porque le da la suavidad en la elasticidad de los movimientos del español y le da la belleza, que sin decir que el español, le da la belleza y de pronto la alzada del frisón. ¿Qué es lo que gusta mucho del caballo frisón? Que me he dado cuenta, es el color negro, azabache o azulado. Cuando tú lo pones en el sol y cuando se ve ese negro azulado, la verdad es impactante y a la gente le gusta mucho. Entonces la gente lo que busca sobre todo es tener este tipo de cruce, sobre todo para que baje el temperamento. Nosotros como colombianos tenemos el caballo criollo colombiano, el de paso fino, que es un poquito más temperamental. ¿Qué hace la gente? Ha cruzado mucho el caballo frisón con el caballo criollo colombiano para mejorar la alzada y también para mejorar, por ejemplo, el tema de las crines. A la gente le gusta mucho tener el pelo largo, ver un caballo con el pelo larguísimo. Entonces tratan de buscar un poquito la belleza del frisón. Es muy bueno el tema de los cruces y se hace mucho. 268-6033 para que nos cuenten sus experiencias con los caballos, con el ganado, con las plantas, con las delicias del campo, porque estamos en Expo Finca 2019, Relatos del Campo, y estamos parihueleando con vos. Cuéntanos un poquito de los caballos gitanos. Los caballos gitanos, pues se les dice gitanos porque los usaban los gitanos en Irlanda y en Inglaterra. Díganos si este de pronto es un caballo gitano o es un caballo frisón. El que ustedes están viendo en este momento en televisión, perdón, en sus televisores, es un caballo frisón. Como les decía, es un caballo color negro siempre. Y si muestran ahorita las patas, van a ver que son peludas. Otra de las características de que les decía anteriormente son sus crines abundantes. Estas crines pueden llegar hasta el piso. Son caballos que la crin y la cola son muy espesas, no, o sea, pesa mucho, y en el momento que tú los quieres peinar, pues ves que tus dedos se te pueden como pegar un poquito al crin, porque le llaman crines espesas. El caballo gitano es un caballo que le llaman Gypsy Banner, que son originarios de Irlanda o de Inglaterra. Estos dos países hoy en día se están tomando como la prioridad de los caballos, esto pues con el fin de que puedan expandirlo a nivel mundial. Le llaman el caballo de los niños.
es un caballo que si el frisón es noble, el Gypsy Banner es mucho más noble. Entonces es un caballo que tiene hoy en día un auge grandísimo, porque por ejemplo, si ustedes ven ahorita, no sé si lo alcanzaron a filmar, un caballo que se llama Muñeco de San Andrés, que es de nuestro criadero, las crines de él llegan hasta el piso y le arrastran, y la cola también. Y otra característica de ello es que sus plumas son mucho más abundantes que las del frisón. Aparte, los gitanos crean este caballo con el fin de que, como ellos tenían que hacer viajes de un país a otro o de una ciudad a otro, cuando pasaban fronteras, utilizaban coches que eran como casas. Y cuando ellos desembarcaban el coche, los caballos lo utilizaban para que sus hijos pasearan con ellos. Entonces, a estos caballos hoy en día le llaman el caballo de los niños. Olga, le cuento que tenemos llamada de televidente, una línea telefónica 268-6033. Nos llaman desde Bello, Nidia Gómez, por Parihueleando con vos. Nidia, buenas tardes, aquí la escuchamos. Buenas tardes. No, mira, viendo el programa, pues muy interesante. Sí, señora. Y desde hace años, pues nosotros asistimos a Expo Finca. Nosotros es en familia. Pues, desde pequeño lo llevamos y ya está muy grande. Sí, nosotros, yo aporto que tenemos una terapia con caballos, equinoterapia, que es muy buena para los niños. Sí, de hecho, pues mi niño es especial y lo tuve en ese programa. Y el primer día que lo llevé fue el único día que mi hijo durmió de día. En la tarde durmió toda la tarde y durmió toda la noche. Entonces, me parece espectacular pues que la gente vaya, se entere y comparte en familia. Mi niño se llama Juan Felipe Olguín, mi niño especial, y en este momento está trabajando allá en Escobinca. Es un niño que habla mucho y que conoce mucho de los animales. Ah, bueno, vamos a ver si preguntamos por él, pero doña Nidia, yo quiero también preguntarle a usted. Me dijeron hoy que lo iban a entrevistar, pero yo no sé quién lo iba a entrevistar. Es quién sabe, porque aquí toda la programación, de una vez le voy a cañar, como decimos, porque toda la programación de Telemedellín está aquí. Estuvo Paso a Paso, está Parihueleando con vos, después Tiempo Fuera y más tarde Capital Urbana, entonces toda la programación no la pueden perder, hacemos la cuñita de una vez. Pero venga, doña Nidia, muy rápidamente, ¿usted recuerda cuál era la raza? De pronto, por curiosidad, pregunto, ¿cuál era la raza de ese caballo con el que hacían equinoterapia a su hijo? Ya le cuento. Rapidito, por favor. Le cuento, se me olvidó. Yo sé que era una finca en Girardota, en Los Totumos. No hay me acuerdo, problema. Sinceramente. Perfecto. Un abrazo para usted muy fuerte y gracias por parihuelear con nosotros. Ustedes. Muchas gracias a usted. Feliz tarde. Bueno, mire que doña Nidia entonces nos refuerza precisamente lo que usted nos estaba contando. Yo creo, Natalia, que ya es tiempo de ir concluyendo y que usted haga esa reflexión del amor por los caballos. No solamente porque nos parezcan lindos, porque sean muy finos, sino precisamente que usted ahora nos comparte, así como doña Nidia, que va mucho más allá. Ese comportamiento de los caballos puede servir mucho para la transformación de la sociedad, adaptación, precisamente. Hablemos de eso. Es una gran verdad. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo más bonito? Que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en Expo Finca vinimos varias familias, como te comentaba al principio, y ha existido como esa hermandad, esa humildad entre todas las personas que venimos a participar, porque venimos a unas competencias. Tenemos la competencia de frisones el día domingo y la de Gypsy Banner, que es mañana. Y el tema es, aparte de que unimos a las familias, vemos la calidad humana de todos y que aparte todo el mundo se ayuda. Entonces, lo bonito de los caballos, que aparte que podemos ayudar, por ejemplo, en el caso de doña Nidia, que hablaba de equinoterapia, que los caballos pueden transformar a personas, eso es una gran verdad. También unimos familias con una misma pasión, que es amor por los equinos. Entonces, ese es el propósito de todos. Olga Durán, expositora y directora de la agremiación de caballos frisones aquí en Colombia, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Yo les tengo varias actividades que tenemos. Esta es la 12ª Feria Nacional de Simbra, clasificación de la vaca lechera, exhibición diaria de las diferentes razas de ganado, concurso lechero, remate de ganado en corral, exposición Beefmaster, la primera que han tenido acá en Expo Finca. Durante 30 años no la habían tenido, eso es una de las innovaciones que tiene Expo Finca 2019, Relatos del Campo. Olga, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos a seguir parihueleando, no con Olga, ya vamos a tener otro invitado, pero ustedes entonces se quedan ahí. Y los que nos quieran llamar a la línea telefónica 268-6033, los estamos esperando para seguir conversando de Expo Finca 2019.
Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos Parihueleando con Vos. Hoy parihueleamos de ciudad, hoy parihueleamos sobre Expo Finca 2019 y nosotros estamos felices de compartir no solamente esas imágenes, sino todas estas historias, todas estas innovaciones y toda esta muestra que se da solamente aquí en Plaza Mayor, donde estamos precisamente apoyando este evento, porque ya no estamos simplemente mostrando cosas de ciudad, no, estamos contando los relatos del campo, estamos contando una historia de más de 30 años sobre el arraigo paisa por nuestros temas. Entonces vamos muy rápidamente a continuar con Parihueleando con Vos, línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. Cambiamos de invitado, Natalia, efectivamente. Sí, señor, estamos en este momento con Filippo Rapaioli, él es expositor, director ejecutivo de Asocimental. Filippo, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Los saludamos en italiano. ¿De dónde es usted? Yo soy de Florencia, Italia. Ya llevo 10 años aquí en Colombia, compartiendo esta hermosa ciudad de Medellín. Vivo en Bogotá, pero me muevo en toda Colombia por mi trabajo. Y debo decir que es un país hermoso, un país con una calidad de persona, una calidad de gente extraordinaria. Como director de ejecutivo de Asocimental, explíquenos, por favor, ¿qué es un ganado cimental? Bueno, el concepto es muy sencillo. Nosotros trabajamos con vacas, somos 200 asociados a nivel nacional y la raza Simmental es una raza que viene de Europa, se desarrolló en Suiza, pero los grandes desarrolladores de la raza fueron Austria, Alemania e Italia. Es una raza doble propósito, es una raza para la producción de carne y leche. Entonces, para que todos los televidentes lo entiendan, al mismo tiempo tenemos la capacidad con esa raza de producir carne y leche. Filippo, hablando de la raza, de algunas de las características, aquí precisamente lo hemos tocado a lo largo del programa, los televidentes muchas veces no saben qué hace que sea tan especial esta raza, aparte de ese doble propósito, cuáles son sus características físicas, de adaptabilidad, precisamente ya no en otros países, sino en el territorio colombiano. Bueno, en el territorio colombiano, como les decía, llevamos 35 años aquí presente con la raza. Es una raza que se adapta desde climas muy fríos, hablamos de la sabana de Bogotá, hasta casi nivel del mar. Ahora, la raza en pureza, lógicamente para clima frío, viene de Europa. En Europa nosotros tenemos estaciones de 8 o 9 meses de invierno, por lo tanto la raza no tiene la capacidad de poder mantenerse por mucho tiempo a temperaturas superiores a los 30 grados, pero por eso tenemos los cruzamientos con la raza Brahman y de ahí nace la segunda palabra de nuestra asociación, que es la raza Simbra. Entonces el Simbra es el cruzamiento del Simmental con el Brahman y es básicamente la capacidad de poder adaptar esa raza a climas tropicales, a climas un poco más agrestes, difíciles, para la producción, en ese caso, de carne. O sea que hablando como en unas palabras más coloquiales, es que la carne es más rica, vamos a tener más gusto, más sabor, o va a ser menos grasosa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros cuando nos comemos un Brahman o un Simmental? Básicamente lo que tenemos con el Simmental, están tanto de moda y esta semana creo que vieron la noticia del problema que tenemos con las vacas en cuanto a las emisiones de metano, ¿cierto? Lo que prácticamente producen las vacas. Tenemos que hablar que en Colombia seguramente hay un sistema de crianza, un sistema de pastoreo muy dado a lo natural, en pasturas. Entonces yo no me preocuparía tanto por lo que contaminan las vacas, sino por lo que producen. Como usted decía, una carne sana, una carne magra, lo que aporta el Simmental, una carne con muy poca grasa, pero por eso no perdemos el sabor, porque el sabor nos da seguramente una fibra corta que está dentro de la carne y la capacidad de madurar esa carne. Cuando hablamos de carne madurada, hablamos de una carne que tiene un sabor especial y que cuando la vamos a comer nos dan gusto. Bueno, Filippo, vamos a hablar sobre la participación de Asocimental en Expo Finca 2019. ¿Aquí qué pueden encontrar más que de pronto que ustedes puedan hacer la muestra como tal, que conozcan, que se acerquen a los animales, también desde la misma formación, que nosotros como ciudadanos y como consumidores aprendamos de la raza, pero también como que entendamos un poquito cuál es esa presencia aquí en la ciudad de Medellín?
Bueno, la presencia de nosotros es la feria más importante del año. Tenemos nuestra Feria Nacional Simmental en el marco de Expo Finca 2019. Y por lo que me preguntaba, la importancia del ciudadano del común. Para nosotros es muy importante porque ese ciudadano es el consumidor final, el que se come un producto, que en ese caso es un pedazo de carne o un yogur o una leche. Entonces es muy importante que el ciudadano del común, con nuestra raza, pero en general con toda la raza, entienda lo que se va a comer, lo importante que es saber seleccionar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo le van contando? ¿Cómo le van haciendo como esas demostraciones para que antoje de una vez a los televidentes y se vengan? Claro, aquí tenemos producto. Nosotros tenemos un yogur griego que es producido por nuestro asociado. Hay quesos, hay carnes maduradas. Simplemente que vengan, nos acompañen y prueben todos esos productos. Prueben qué se produce de una forma natural, de una forma orgánica y de una forma sana. Nosotros también tenemos, perdón, mañana en Plaza Mayor está a las 4 de la tarde el concurso lechero Asocimental. A las 4 también está el juzgamiento hembra cimental y juzgamiento del caballo Gypsy Bunny. Bueno, Filippo Rapaioli, expositor y director ejecutivo de Asocimental, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y también, Natalia, gracias a todos nuestros televidentes. Como siempre, nos acompañan todas las tardes de 4 a 5 de la tarde. También los invitamos a que disfruten de la programación de Telemedellín. Tiempo Fuera y Capital Urbana es desde aquí, desde Expo Finca 2019. Nos despedimos por hoy entonces en Parihueleando con Vos, siempre con vos.